gente. El tema es que encontramos una placa que decía Rancho Queimado, que era donde nosotros queríamos ir, y nos metimos en una calle y empezamos a subir, a subir, a subir, a subir, y hace como 8 kilómetros que estamos subiendo y no para de subir y no sabemos dónde vamos a parar. Nos estamos metiendo en un lugar que ni sé qué hay acá. La idea es llegar a Rancho Queimado, pero estamos subiendo, estamos a una altura terrible. Bueno, gente, el tema es que estamos acá en el medio de nada. Venimos subiendo hace no sé cuánto tiempo. En medio de la montaña. Sí, de alguna montaña, de algún lugar del mundo. El auto que nos estamos, no da para perder aquí. Estamos altísimo, altísimo, altísimo. No, y siguió, y subió, y subió. Y sigue subiendo. Y no bajamos todavía. Por eso, sigue subiendo. Ay, tú sí. Hace unos 20 minutos que venimos subiendo sin parar. Pasamos por un señor que estaba haciendo alambrado y nos dijo que más o menos 2 kilómetros más podíamos llegar a la ruta. Quiero ver cuando baje ese señor. Ay, papá, agarrate. Jesús Cristo. ¿Está grabando? Gente, miren. Veníamos subiendo, subiendo y llegamos hasta acá. Miren la altura que estamos. Ajá, las casas arriba, mira, limones ahí, ¿ves? En el árbol. ¿Los limones o qué más? Gente, estamos altísimos. Por eso que los oídos nuestros en plac, plac. Ahora entendí todo. Bueno, vamos a seguir. Sigue subiendo, ¿ves? Igual yo sé que ese Rancho Queimado es auto, un lugar auto. Amigo. Por ahí por Rancho Queimado. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Beleza, muito então. Longe ainda? Ah, beleza, valeu, então. Obrigado. Obrigado, viu? Hã? Quanto dijo? 3, 4 km. Ah, bueno. Gente, mira, paramos porque finalmente llegamos. Hay civilización, veo humanos. No lo puedo creer, Dios. Hace como una hora que estamos subiendo y bajando, subiendo y bajando. Ay, ¿cómo está? ¿Vamos? Ahora vamos a seguir. Aristópolis. We'll be right back.
Bueno, gente, llegamos a Rancho Quemado. Esta es la plaza principal. Hay mucho, mucho viento. ¿No lo hay? Sí, me llamó la atención. Mucho viento, viento. Mucho viento. Esta es la plaza principal. Bueno, ven que, mirá, el tacho de basura son como frutillas, ¿ven? Porque acá, hasta donde me enteré, es la capital de las frutillas. La capital de un morango. Mirá el árbol, qué lindo ahí. ¿Sabes que tiene perfume? Ay, por favor, fíjate. Si no sentís, o no tiene perfume, o vos estás con COVID. Gente, hay mucho, mucho viento. Esperemos que se esté escuchando bien. Esta es la plaza principal. En teoría esperábamos que acá hubiera tipo una feria artesanal que decían que hay, pero creo que es un fin de semana. Supongo ahora, no sé. Pero no hay. Pero miren qué bonito. Todo muy pintoresco. ¿Ah? Todo estamos como dentro de un valle, ¿ven? Montañas para todos lados. Ya pudimos conectarnos a internet, que es importante. Pudimos localizarnos. Sí, porque estábamos medio perdidos. Bueno, gente, llegamos. Miren la cara de Laine. Miren esto, gente. ¡Qué lindo! Lindo, ¿no, Ley? ¿Ley? Gente, ustedes no están entendiendo. Espectacular la vista que hay acá. El agua es súper, súper cristalina. Miren ahí. ¿Llegan a ver ahí? Es súper cristalina. Espectacular. La verdad que... sin palabras. Dile ahí. Maravilloso. Lindo, ¿no? Lindo. ¿Fuiste al otro lado? Y ahí yo decía hasta allí, hasta allá, ¿no? Ah. Lá no tenía aquella entrada. Y lá hay una casa. Sí. Pero el coso va más para allá, no sé si se ve bien, bien. Pero se ve el agua así con piedras, tipo acá, sí. Ah, espectacular, gente. Una casa con pileta, con todo, no sabes. Espectacular. Gente, la verdad que sin palabras, ¿eh? Espectacular, un lugar lindo, 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 lindo. No hay mucho que decir. Vamos a seguir, que tenemos que ir a otro lugar que hay más cascadas, así que vamos a seguir.